Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio 40 con el WWE 2K6. Sí, 40 episodios con WWE 2K6, Chris Cabell. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Muchísimas gracias con la nueva serie del universo de la WWE. Como pueden ver en la sección de calendario, lo he modificado para que tengamos todas las series de mejor forma, sin tanto tiempo de separación. Y creo que este es el mejor calendario que he podido diseñar, recordando que también ya muy pronto, dentro de dos semanas alrededor, subiremos UFC 2. Eso lo discutiremos en otro video. Por lo pronto, el tema de discusión del último video, al final del video en realidad, era qué técnicas debíamos comprar a Chris Cabell con las 97.500 monedas o VC, Virtual Currency, dinero virtual, que teníamos. La gran mayoría votó que el lanzamiento potente debería estar con este Powerhouse Freestyle. ¿Cómo me habían dicho que se llamara? Es un Powerhouse Style, pero un poco más atlético, un poco más ágil, como lo es Chris Cabell y como lo estamos desarrollando en este episodio, lo vamos a ver aún más. Y eso nos deja dinero para comprar un movimiento, oh my god, un movimiento OMG. Hay muchos muy buenos, muy interesantes, pero creo que con este estilo que estamos buscando y con el VC que tenemos ahora y para seguir ahorrando para otro VC, uno que propusieron, a mí me gustó bastante y es el que yo estaba pensando realmente, es el derribo de la barrera y probablemente el siguiente sería el destrozar la mesa. No sé si les agrada esa idea, obviamente el VC lo vas ganando por conforme vas ganando episodios, por como vas ganando combates, y nosotros hemos ido muy bien en ese aspecto, y este episodio vamos a hacer avances realmente considerables. Así que derribo de barrera para Chris Cabell, y vamos a comenzar este episodio, lo seleccionamos, y ahí está Chris Cabell, que en este episodio, ojo, llega a 80 de valoración. Muy bien Chris Cabell, aquí están, vemos que es un total de 79 al inicio de este episodio y va a llegar a ser 40 de valoración. Subimos a la posición 5, que es de lo que les estaba hablando, ya solo quedan delante de nosotros Luke Harper, Eric Rowan, Heath Slater y Zack Ryder, que bueno, que les deberíamos ganar sin mayor dificultad. Y también, no, ellos quedan abajo de nosotros, disculpen, adelante solo queda el nuevo día, los Bot Villains, ojo con eso, Goldust y Stardust, y después tenemos a los Prime Time Players. En un combate que siempre nos regala mucha, mucha acción, Dolph Ziggler contra Chris Cabell en SmackDown previo a Hell in a Cell, donde terminará nuestra rivalidad con... les va a dar mucha risa cuando vean qué sucede. Pero bueno, aquí nos enfrentamos a Dolph Ziggler y vamos de lleno al combate. Entramos a nuestro modo comentarista. ¡Vamos allá! El combate está en acción. Dolph Ziggler contra Chris Cabell en un combate de singles match individuales. Vemos como Chris Cabell intenta zafarse de los golpes de Dolph Ziggler. Lo hace sacándolo fuera del ring. Escala la tercera cuerda. Pide el permiso para despegar. Dolph Ziggler se levanta. No sé lo que... sucedió. ¿Qué? ¡Mayuya! ¡Qué tremendo movimiento! Chris Cabell retorciéndose. Sí, seguramente sí lo planeó. No es un error del juego. Es la magia, el talento, la agilidad de Chris Cabell, el egresado de la lucha libre mexicana y pasando por diferentes circuitos independientes hasta llegar a la WWE, hacer su paso en la NXT, convertirse en el campeón de NXT, y ahora está aquí en SmackDown compitiendo por los títulos en pareja con Seth Rollins, también uno de los mejores luchadores del mundo. Aquí muy bien, muy buen en su... este es un Enziguri a la nuca de Dolph Ziggler y comienza el castigo metódico de Chris Cabell en todas y cada una de las partes del cuerpo de Dolph Ziggler, el nacido en Cleveland, Ohio. Y ahora le da la vuelta como si fuera una tortilla, lo lleva a la parte baja del esquinero que está planeando Chris Cabell. ¡Tremendo dropkick! ¡Qué dolor debe estar sucediendo en el cuerpo o ocurriendo en Dolph Ziggler! El toque de espaldas, pero Dolph Ziggler dice, aún hay galleta, aún hay vida dentro de mí, aún hay ganas de luchar contra el rostro de la maldad de la WWE, que poco a poco se ha ido apoderando del universo de la WWE, de los corazones de todos los aficionados a la lucha libre, por cómo se entrega este gran luchador, este tremendo luchador, pero aparte que en su personaje de heel, que sí, ha sufrido bastantes... ¿Cómo le podemos llamar? Ha sufrido altibajos. Sí, altibajos creo que es la palabra correcta. Después de estar en un combate con la autoridad de aliado Roman Reigns y en un inesperado giro de eventos
se une a la autoridad, se convierte en un perro de la autoridad y se alía con Seth Rollins, quien traicionara a Roman Reigns y a Dean Ambrose. Aún desconocemos la agenda de Chris Cable. Tal vez mientras más nos acerquemos al título de los de parejas o al mismo título de la WWE, sepamos qué es lo que realmente estuvo planeando todo este tiempo Chris Cable, si es que estuvo planeando algo todo este tiempo. Y había pensado, yo creo que sería lo mejor ir primero por el título de la WWE, ¿no? Porque me decían que el título de los Estados Unidos, y esto ya es un tema que habíamos discutido antes, es un título menor que solo estaríamos disputando en SmackDown y en ¿cómo se llama? Y en Main Event. Y lo que había pensado es que podríamos ir por el título de la WWE. Y cuando tuviéramos que ir por el título de los Estados Unidos, en ese tiempo podría subir más modo universo y simplemente ganarlo fuera de cámara, porque sí creo que ahí cometimos un error al haber ido primero por el título intercontinental antes que el de los Estados Unidos, porque yo de verdad no sabía eso. A lo mejor no les muestro en cámara cuando vayamos por el título de los Estados Unidos y simplemente lo vuelvo a mostrar hasta que seamos el contendiente número uno y no sé, entonces eso queda en cuestión, ¿no? Si debería ser primero el título de los Estados Unidos y hacer esto que les digo, o que sea primero el de la WWE y seguir subiendo el modo mi carrera constantemente, hacer esto el título de Estados Unidos, a lo mejor subir dos videos de mi universo, de universo WWE a la semana y solo uno del modo carrera mientras yo voy avanzando las posiciones. Y aquí como ya estamos cada vez más cerca del título de parejas, creo que dentro de dos o tres episodios ya vamos a estar luchando por el título de parejas. Ah, cierro ese paréntesis y volvemos a la pelea de Dolph Ziggler contra Chris Cabo, que nos han regalado una verdadera batalla, una batalla épica en SmackDown como las que no hemos visto muy seguido, sobre todo desde la llegada de los Kevin Owens, de los Neville, de los AJ Styles. Ha recuperado un poco su nivel, pero sigue siendo algo bajo realmente. Y Chris Cable desde la tercera cuerda, el guiño que hace el Frog Splash de Eddie Guerrero. I lie to the steel. Pero muy bien, Dolph Ziggler se evita la caída. Y ahora Dolph Ziggler con el Fireman Kerry contrarrestando lo que viene estando planeando Chris Cabo. Pero Chris Cabo hace lo mismo, hace las suyas. Y tremendo puñetazo al cuerpo de Dolph Ziggler. Controla la humanidad de Dolph. Lo lleva al esquinero y dice: esto se va a terminar. Platica un poco con él. Se acabó esto. Viene el lariat de Chris Cabo. No, pero unas patadas voladoras. Porque como podían ver, no tiene la energía cargada. Y no podía aplicar su movimiento personal. Que por cierto, había pensado, no le tenemos un nombre. No tiene un nombre realmente este movimiento, que lo van a ver en pantalla. Deberíamos nombrarlo, simplemente llamarlo un lariat y que sea su movimiento personal. Eso es lo que siempre me he estado preguntando. Porque ven aquí, evita el golpe. Dolph Ziggler piensa que tiene el control, pero ¡toma! Le da la vuelta, le roquea el mundo. Chris Cable, el mundo se vuelve loco. El universo grita, vitorea el nombre de Chris Cable. Y saben lo que viene. Dolph Ziggler también lo sabe, va a conocer las entrañas de este mundo y todo lo que genera la maldad. Es la raíz de toda la maldad. Aquí viene las rodillas a la espalda de Dolph Ziggler. El bombazo, se acabó esto. Dolph Ziggler descansa en paz. Se terminó su carrera. Acabó con él. Nos vemos en Hell in a Cell. Coming up next is the match the whole world has been waiting for. WWE Superstars locked in an intense battle. The conclusion of this battle happens tonight. Estamos en Hell in a Cell. No es un combate dentro de la celda infernal, pero vemos que nos enfrentamos a los Uso.
Esto es lo que realmente me llamó muchísimo la atención. Ustedes hace que fue hace 2 o 3 episodios, en el episodio que se llama La Familia Wyatt, veíamos que iniciábamos una rivalidad con la familia Wyatt. Llegamos a enfrentarlos, inclusive después, hace yo creo que 1 o 2 episodios, comenzamos a enfrentarnos a Jimmy y a Jay Uso. Hasta ahí yo creía que no había ningún problema. Por cierto, ¿qué opinan del atuendo de Chris Cabell? A mí me encantó. Y por cierto, como pueden ver, regresa el Chris Cabell un poco hipster. Sí, Chris Cabell, sabemos que en la realidad es algo hipster, ¿no? Le gusta así la música alternativa, un poco el indie pop, todo eso. Es un poco hipster Chris Cabell, aunque claro que también le gusta el metal, el rap, todo eso. Pero al menos en su aspecto, con esa colita de caballo, man bun, como es conocido, y rapado a los lados, su barba de leñador. Pero bueno, está comentando lo que sucedía aquí. La rivalidad se convirtió en una rivalidad contra los Uso. Tanto así que nos muestran el video de final de una rivalidad en pague por evento, pero es contra los Uso. Qué curioso, no sé si a alguno de ustedes que jueguen el modo Mi Carrera les haya sucedido esto. Esto pues creo que es un error del juego, pero nosotros vamos a continuar este combate contra los Uso. Entonces nos estuvimos enfrentando a los Uso una y otra vez. Creo que muy pronto voy a estar liberando videos de mi lista de deseos, tanto de WWE 2K16, FIFA 16 y ¿cómo se llama? Y NBA 2K16, y del WWE. Creo que mis más grandes quejas van a ser con el Mi Carrera, que es un muy buen modo, como lo sé, yo lo he disfrutado bastante, pero creo que te limita demasiado en ciertos aspectos que los podría liberar muy fácilmente. Para un programador sería pan comido, y errores como estos, ¿no? Que va a estar muy extraño, y van a ver al final del combate, inclusive, que cómo nos seguíamos mostrando que nuestra rivalidad era con Eric Rowan. Pero bueno, nosotros ya estamos en el combate y entramos al modo como entrevista de Carlos. Comenzamos en este combate, ahora sí ya lo vamos a comentar de forma como entrevista imparcial totalmente. A lo mejor algunos de ustedes estarán preguntando, Carlos, ¿qué pasó con los dos como entrevistas? Pues creo que era algo complicado, algo que hasta llegaba a sonar, como ustedes lo decían, algo bipolar. Lo podría seguir trabajando si ustedes lo desean, e irlo puliendo, pero sí, es algo complicado. Pues no, voy a intentar hacerlo más bien a mi estilo, y a lo mejor si lo hago a mi estilo, llego a llamar la atención, no sé, de WWE, no, de AAA, no lo sé, estaría increíble. Si no vieron mi especial de 50,000 suscriptores, en pantalla va a estar apareciendo una etiqueta donde los invito a verlo y donde hablo que es uno de mis sueños ser comentarista deportivo. El fútbol es mi enfoque, pero claro que si me invitaran a comentar NBA, WWE, artes marciales mixtas, tenis, inclusive, me encantaría hacerlo también. Y ven aquí Chris Cabell intentando ayudar a su compañero, intentando zafarlo de las garras de Jay Uso, y ojo con estas patadas, cuánta barra de vida les está quitando de Jimmy Uso. Increíble, vean todo lo que le está bajando Chris Cabell, demostrando que hace pierna en el gimnasio. Increíble el rostro, la maldad, cómo ha trabajado en el aspecto físico, en el aspecto de la fuerza. Sabemos que es un luchador bastante ágil, pero ahora tiene también mucho poder en los brazos, en las piernas, en el abdomen, o como es conocido, en el core. Se arrastran Uso, Cabell. ¿Quién se levantará? ¿Quién tomará el control de este combate? Apenas puede levantarse Jimmy Uso. Chris Cabell ya está de pie y de inmediato lo recibe con tremendo puñetazo. Y ahora se salva Jimmy Uso, y muy buena patada en la parte anterior de la pierna. Lo lleva al esquinero y esto se puede terminar aquí. Puede venir el finisher de los Uso. Cuidado que esto se puede terminar. El bombazo a las alturas. Jay Uso es apoyado. No, es simplemente una bala de cañón. Según yo lo aventaba, ¿no? Pero no lo avienta. Y esto se puede terminar. Seth Rollins va a intervenir para que esto no se acabe. Lo salva Seth Rollins. Qué tremendo equipo son Chris Cabell y Seth Rollins. Lo invierte Chris Cabell, da la vuelta, tremendo lazo volador. Chris Cabell toma nuevamente el control del combate. Qué maestro de la lucha libre es Chris Cabell. Toma la cabeza de Jay Uso, lo lleva a las cuerdas, decide seguirlo abrazando, y aquí puede venir el Ariad. Esto se acabó, termina con esto, Chris termina con esto de una buena vez. No, maldición, al aguante otra vez jugando en contra de Chris Cabell, lo lleva otra vez a las cuerdas. Esto se terminó, dice Chris Cabell, y aquí viene el movimiento personal de Chris Cabell a unas cuerdas, le evita el golpe, esquiva, y ahora tremendo Ariad le da la vuelta a Jimmy Uso. Esto se puede terminar. Ahora es cuando para Chris Cabell y Seth Rollins. Ahora es cuando el tag, no, el rostro, la maldad. El rostro, no, el rostro es el The Root of All Cabell.
Tenemos también el día del juicio, que es el remate más devastador de Chris Cabo. Es su arsenal y solo lo utiliza cuando es realmente necesario. Aquí puede venir la raíz de toda la maldad, mostrarle The Root of All Cabo a Jimmy Uso. Le dice que esto se termina, pero esto le abre una ventana de oportunidad para que Jay Uso contrarreste, lleve al esquinero a Chris Cabo, lo lleve a lo más alto. Cuidado, Chris, por estar confiado. Esto podría significar el final del combate para Chris Cabo y eso podría hacer enojar a Seth Rollins por perder nuevamente. Chris Cabo, esto puede haber terminado. El toque de espalda, Seth Rollins le dice que se levante, pero Chris Cabo, vean, tremendo aguante, fuerza, fortaleza que tiene el rostro, la maldad. Él sigue luchando a pesar de que reciba castigo. No supe cómo expresarme ahí. Tremendo upper cruzado, golpe al torso y tremendo DDT empalador. Esto es de Chris Cabo. Prácticamente se arrastra, la vida se le escapa de las manos y viene la raíz de toda la maldad. The Root of All Cabo. El público lo sabe, esto se va a terminar. Todos están de pie. Siempre que Chris Cabo lucha, saben que se van a poner de pie por la tremenda habilidad que tiene. Las rodillas a la espalda, ¿qué digo? A la espalda, a los pulmones, al corazón, a los órganos internos. Y esto se terminó. El toque de espaldas puede contar hasta 7 millones y ese va a llegar a 7 millones. Se terminó. Chris Cabo y Seth Rollins ganan este combate de Hell in a Cell. Se termina la rivalidad y avanzan en el escalafón, en la clasificatoria por los títulos mundiales en pareja. Así lo celebran Seth Rollins y el rostro de la maldad, el rostro de la autoridad y el rostro de la maldad. Esta pareja que son miembros de la autoridad en Hell in a Cell. ¿Qué sucederá? Ya estamos en Hell in a Cell. Cada vez nos acercamos más a los Royal Rumble. Que por cierto, si queremos estar en el Royal Rumble, que por eso era mi comentario del título de los Estados Unidos, tendríamos que ir primero por el título de la WWE. Vean eso, qué extraño. Nos dan los movimientos de Jimmy Jay Uso y estamos en una rivalidad con Eric Rowan. No entiendo, de verdad. Por eso mismo, leales judíos, yo había pensado ir por el título de Estados Unidos y cuando fuéramos ir por el título de... ir por el título de la WWE y cuando fuéramos por el título de los Estados Unidos, no mostrárselos, subir universo en esas ocasiones, subir una vez por semana, solo cuando sea por el título de los Estados Unidos, ganarlo, de inmediato retirarnos por él y regresar a la lucha por el título de la WWE. O sea, ganar dos veces en esta carrera el título de la WWE. Creo que eso es lo más inteligente porque así, estando en el título por la WWE, tenemos la opción de estar en el Royal Rumble y también la opción de estar en el Money in the Bank. Creo que la mejor opción es la que a mí más me gusta y la que yo les propongo a ustedes cuando ganemos los títulos mundiales en pareja. Y aquí está la entrada de Chris Cabo, como ya la ven en este mismo episodio, con su nuevo attire, con su nuevo atuendo. Y vean que interrumpe Zack Ryder. Aquí el problema es que Zack Ryder está debajo de nosotros en la clasificatoria, así que no queremos tener una rivalidad con Zack Ryder y Heath Slater. Queremos tener una rivalidad con era del Nuevo Día, si no me equivoco, también Goldust y Stardust, que son los segundos, que creo que sería lo mejor ir por ellos. Y voy a intentar ir por Goldust y Stardust, otra rivalidad con Goldust, pero bueno, ahora con Stardust incluido. Y inclusive creo que ya estamos en posición para retar a Darren Young y a Titus O'Neil. Estamos en la quinta posición y retándolos podríamos escalar en la clasificatoria hasta llegar a ser contendientes número uno. Pero bueno, aquí en el ataque de Zack Ryder contra Chris Cabo, pues Long Island Icy. Long Island Icy es algo extraño su apodo. Cuando subía sus videos a YouTube, creo que le iba muy bien. Después la WWE decidió intervenir y bloquearon prácticamente todo lo que él había construido muy bien. Este Zack Ryder. Y ahora pues está en NXT con... ¿cómo se llaman? Los Hype Bros. Que creo que es de lo mejor que le ha sucedido en su carrera, honestamente, además de todo ese push que recibió, título de los Estados Unidos, el amorío con Nick Torres, ser amigo de John Cena, la rivalidad con Kane, creo que eso fue de lo mejor que le ha sucedido en su carrera, y ahora con NXT se une a eso, le va de maravilla en NXT con toda la gran cantidad de luchadores que tienen, ahora uniéndose a Austin Aries y Shinsuke Nakamura, es increíble NXT, a mí me parece que este es el road to NXT TakeOver Dallas, y estamos en esta entrevista con
con Renee Young. Renee Young entrevistando a Chris Cable. La entrevista que ya todos conocemos de Chris Cable, te atacó Seth Rollins, estás guapísimo, quiero salir contigo, pero es que ya conocí a Dean Ambrose desde hace mucho. Y Chris Cable tiene que responder algo porque obviamente esto va para la WWE Network. Sabe que Dean Ambrose lo está viendo y podemos hacer que se enoje. Así que responde Renee Young, siempre habrá un lugar para mí. Un lugar para ti, perdón, un lugar para mí. No sé qué estaba pensando. Un lugar para mí, digo, un lugar para ti en mi corazón, en... Ya saben, eso va para WWE Network. Sigue entrevistándonos. Ahí pueden ver una imagen. Así deberían salir, ¿no? Deberían variarle un poco más al vestido de Renee Young, su peinado. Es una mujer hermosa. Le dieron a hacer justicia en este juego, como lo hacen con las divas en este juego, con Paige, por ejemplo. No puedo esperar que haya un DLC. Espero que haya un DLC, de verdad, donde estén Sasha Banks, la misma Becky Lynch, Charlotte, porque bueno, son las personajes principales de este WrestleMania, inclusive podemos decir. Y no están en el juego, ¿no? Y lo van a ver en el episodio de WWE del universo esta semana, que lo subimos en miércoles, como pueden ver en el calendario nuevo que ya les comentaba al inicio de este episodio. Yo las descargué, pero obviamente no es lo mismo, ¿no? O sea, los de NXT te la paso a Alexa Bliss, a Bayley, aunque Bayley es la campeona, a Bayley, a Asuka, a Emma sí está, pero no está esta... ¿Cómo se llama? ¿Brooke? ¿Cómo se llama? Se me fue su nombre, se me fue el nombre de la compañera de Emma, pero pues también Nia Jax, Eva Marie sí está, pero podría no estar y no habría ningún problema, solo que no nos echaríamos un taco de ojo con ella. Pero ha mejorado, eso sí tengo que admitirlo. Vemos aquí está Total 80. Tenemos en el siguiente episodio un combate handicap match contra Luke Harper y Randy Orton, una pareja bastante extraña. Pero bueno, leales youtuberos, eso es Toño Prestigio. Muchas gracias, ya saben qué hacer. Si les gustó, los likes y los bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados. No olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook, para estar enterados de toda la actividad del canal. Pueden contactarme de forma más directa. No olviden comer frutas y verduras y ahí nos solemos.